aprender. Hoy es 14 de noviembre de 1817. Creo que nunca olvidaré esta funesta fecha. Estoy aquí, parada frente a una casa de bareque, roído y grandes ventanales. Aquí, en la Plaza Mayor. Esperando que pase lo que todos saben que pasará. Mirando cómo enclavan los postes de la ejecución y los nombres de los sentenciados en una tablilla. El destinado a mis hermanos dice algo. Y el de mi marido también. Pablo Morillo dio la orden. Ya no hay nada que hacer. No puedo contener las lágrimas y me harto de ser valiente. ¡Alzad! ¡Alzad! ¡Alzad, maldito rebelde! ¡Viles soldados! ¡Volved las armas contra los enemigos de vuestra patria! ¡Policarpa Salvarrieta! ¿Tenéis algunas palabras que decir antes de morir? ¡Soltadme! ¡Dejadme morir de rodillas! ¡Soldado! ¡Soltadle las manos! ¡Pueblo indolente! ¡Cuán distinto sería hoy vuestro destino si conocieses el precio de la libertad! ¡Pero no es tarde! ¡Ved que aunque mujer y joven me sobra valor para sufrir esta y mil muertes más! ¡No olvidéis este ejemplo! Pablo Morillo dio la orden. ¡Ya no hay nada que hacer! ¡No puedo contener las lágrimas y me harto de ser valiente! Mi marido Domingo me dijo que me quedara en casa para que no presenciara la ejecución. Pero algo me trajo. Me impulsó a venir. Hay mucha gente. Gente que va, que viene. Sombreros de todos los colores, cabezas destapadas. Se conglomera tanta gente que ya no me dejan ver. Y hasta mejor, gente que corre, que llora, que grita, otros hablan y murmuran. Pero quiero presenciarlo y dejarlo muy en claro. Es verdad que yo no sé ni leer ni escribir. Pero ellos sí que sabían. Tan inteligentes, tan solidarios, tan valientes, tan héroes. ¡Oh, mis pequeños hermanos! ¡Oh, mi adorado y mártir esposo! ¡Cuán valientes son todos ustedes! ¡Vencer o morir! Hoy han caído, al igual que otros ayer. Pero tengan presente, hermanos míos, que
tus puños callados y sellados de dolor serán más tarde abiertos como esperanza y gritos de libertad. Mi Pola, este vestido oscuro que tú elaboraste para mí con tanto amor y que llevo hoy puesto, lo llevaré por mucho tiempo. Hoy se acaba para mí toda esperanza de vida, de razón de ser. ¡Soldados! ¡Preparados para la ejecución! ¡Ay! ¡Ay, qué agonía! ¡Ya se escucha la orden de ejecución! ¡No puedo oír! ¡Se escucha hablar a los malditos canallas! No se escucha nada. Solo un silencio sepulcral. No puedo ver. ¡Soldados! ¡Preparen! ¡Mi Pola! ¡No! ¡Perdonadme! ¡No! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ay! ¡Ay, lo que temía! Se escuchan ya las descargas de la fusilería. Y ese olor a sangre. Olor a pólvora que penetra en mis pulmones y me hace estremecer. Que me estremece y entumece todo mi sentir. ¡Miserable pueblo! ¡Yo os compadezco! ¡Algún día tendréis más dignidad! ¡Soldados! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Muero! ¡Por la libertad! Del corazón de toda mujer. ¡Que viva la mujer!